tal? Bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Alabanza With You, un programa en el que a través de canciones en inglés, de alabanzas, podemos aprender un poquito más de inglés. No estoy sola, tengo conmigo a la teacher. ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal, Ruth? Muy bien, la verdad, en otro programa y con muchas cosas para aprender hoy. Ya hemos pasado las Navidades, seguimos pasando frío. Sí, un poco. Pero bueno, nuevas canciones, nuevas letras. Aunque el cantante no es nuevo. El cantante ya ha sido invitado varias veces y como siempre pues nos comparte otra canción y preciosa además. Pues sí, vamos a dar paso entonces directamente a la canción. Sunshine, I can even breathe. No, I can
Pues como ya hemos dicho antes, Amós es un, iba a decir un viejo invitado, no, suena raro. Es un, vamos a decir que casi de la casa. De la casa. Casi de la casa. Ya ha venido en otras ocasiones, la verdad que es un privilegio tener una voz así. Uh-huh. Muchas veces necesitamos grupos con muchos instrumentos, que hacen un ambiente, pero a él la verdad que con poquito le basta su voz, una guitarra y poco más. Uh-huh. Así es. ¿Título de la canción? Bueno, esta canción se titula Lord, You Know. Señor, tú sabes. Pues, ¿qué te parece si vemos la primera estrofa y vemos qué es lo que el Señor sabe? Claro que sí, la escuchamos juntos. I want to let you know what you meant to me, Lord. Pues tras haber escuchado la canción, podemos ya ir traduciendo la primera estrofa, que dice, Lord, I want to let you know what you mean to me. Señor, quiero que sepas lo que tú significas para mí. Lord, you Lord, our Lord, that saves. Señor, tú, Señor, nuestro Señor, que salva. I want to let you know, Lord, what you mean to me. Quiero hacerte saber, Señor, lo que tú significas para mí. And it goes like this. Y digo así, y va así. I can't move. No puedo moverme. I can't breathe without you, Lord. No puedo respirar sin ti, Señor. My Lord, I can't move. Mi Señor, no me puedo mover. No puedo moverme. I can't move without you. No puedo moverme sin ti. You are my guiding light. Tú eres mi luz que me guía. Lord, you know. Señor, tú sabes. Y esta sería la primera estrofa. La verdad es que es bastante sencillo. Cosas a destacar, sí. Por ejemplo. Bueno, son frases cortitas, como vemos. Son afirmaciones todas. Hay alguna negación cuando dice I can't move, no puedo moverme. Pero sobre todo podemos destacar las frases cortitas y no muy complicadas, porque son frases en el momento presente, ¿verdad? Lo que significas para mí y no, que no puede respirar, que no puede, son frases sencillitas. Sencillas. Mm. Lo único, cuando dice saves, acaba en ese. Sí. ¿Por qué? Bueno, el safe, ahora lo voy a buscar. Es casi de las primeras frases. Vale, vamos a buscarlo. Sí, our Lord that saves, nuestro Dios que salva. Se está refiriendo ahí a tercera persona. Esta canción se la canta al Señor, ¿verdad? Entonces, de primera persona a segunda persona. Pero aquí cuando dice tu Señor, tu Dios, our Lord, nuestro Dios, quien salva, ese salva es tercera persona. Y todas las terceras personas se añade la S. Yo solo por chincharte un poco. Sí, yo más que nada localizarlo. Pero tu pregunta. Nada, ya veré, ya iré viendo. A ver si esta canción tiene algo en el que tú puedas. Claro, es que es muy sencillita y como así cosas a destacar, pues sería así, la tercera persona. Pues entonces vamos a seguir escuchando el resto de la canción. My Lord,
without you, Lord. You are my God of light. You are my God of light, Lord. And I say one more time. La siguiente parte dice, you are loveful and have mercy. Tú eres amoroso y tienes piedad. Sunshine, eres el sol. No moon without you. No hay luna sin ti. Sunshine, no hay luna sin ti. O sea, sol, no hay luna sin ti. I found it out, I was wasting my time. Me di cuenta que estaba malgastando mi tiempo. That's what I say to you, Lord. Eso es lo que yo te digo a ti, Señor. Sunshine, sol, no moon without you. No hay luna sin ti. I found it out, I was wasting my time. Repite aquí. Descubrí que estaba perdiendo mi tiempo. I tried to run away from you, Lord. And I found it out, I can't go nowhere. Traté de huir de ti, Señor, y me di cuenta, o me encontré, que nada podía hacer fuera de ti, mi Señor. No puedo ir a ningún sitio fuera de ti. I ran to the final without you and I found it. Dice, corrí hasta el final sin ti y descubrí que no puedo ir a ningún lado sin ti, Señor. And I found it out, I can't go where without you, Lord. You are my guiding light. Tú eres mi luz que me guía. You are my guiding light, Lord. And I'll tell you one more time. Tú eres la luz que me guía y te lo vuelvo a decir una vez más. Sí, esta segunda parte, la verdad es que está en esa lucha, ¿no? Quiero y veo que no. Intento correr la carrera, pero me doy cuenta que no. Entonces es como un yo-yo que sube y baja, ¿no? Y hay negaciones, hay pasados, ¿no? Porque se da cuenta, lo está contando cuando ya ha pasado. Entonces encontramos, I found it, también en pasado, I was wasting my life. Presente continuo con el ING. Y bueno, pues afirmaciones, el sol, la luna, no hay luna sin el sol. Sol no solamente sería sun, sino cuando dice sunshine. Sunshine es el brillo del sol. Cuando está amaneciendo también, ¿verdad? Se hace referencia a sunshine. Y bueno, es más poético, ¿no? Aquí está haciendo una comparación y usa ese término. Sí, porque luego no debemos olvidar de que estamos hablando de canciones, no de textos, que muchas de ellas necesitan interpretación, no solamente traducción, y luego que en muchas ocasiones es algo más poético el lenguaje. Me hace gracia la palabra loveful. Está lleno de amor. Sí, amoroso. ¿No? Full of, como los osos. No. Claro, es que loveful, sí, es una frase hecha, una palabra hecha, ¿no? Y sí, significa pues eso, amoroso lo hemos traducido. Lo mercy no se traduciría solamente como misericordia, sino también como piedad, ¿no? Sí, así es. You have mercy, tienes misericordia, you are... Sí. O tienes piedad. Tienes piedad, sí, the mercy, la piedad. Y luego también, es que como ha sido, he intentado, yo luego me olvido de muchas cosas. No, pero son frases cortitas, entonces ha sido largo, sí. En algunas ocasiones he escuchado, por ejemplo, que en un verbo, no solamente tiene el verbo, sino, por ejemplo, find out, o fall down, cosas necesita como... Necesita un refuerzo. Sí. Sí, es una afirmación de esa palabra, ¿no? Y entonces necesita ese complemento, o sea, que va no solo, junto. No solo los españoles decimos lo de subir arriba o bajar abajo, sino que ellos dicen encontrar... Sí, eso. Encontrar es to find, y find out es resolver, como que has encontrado algo y lo has resuelto, ¿no? Vale. Pero claro, son frases que hay que aprenderse... Que son hechas. Son hechas. Sí, porque como queramos son más completas. Encontrado afuera... Claro, son más completas. Y, es que soy más de... Lo que pasa que es verdad que con el inglés pensamos que al decir solo una cosa basta, porque en español tendemos a cortar cuanto más mejor, ¿no? En inglés no. En inglés tienes que completar, hacer las terminaciones, todo lo que puedas especificar, pues mejor.
Sí, porque nosotros somos más apañados y ya... Y entendemos el contexto, pero no, el inglés tiene que ser meticuloso y bien definido. Porque si no, sí es verdad que si no se pronuncia bien o no se dicen esas terminaciones, cambia todo el sentido de la frase. Sí. O sea, que ya sabéis, practicar muy bien el es después o el d. Ede, sí. El cuando es pasado... No, pero por ejemplo, el saves, que no es Jesus save, sino saves. Claro, you Lord... Saves, tercera no, persona, no. Más que nada la tercera persona, estar pendiente de eso. Sí, sí, que nosotros, pues, tonos vale, pero en inglés no. No. ¿Queda más canción? Pues eso es todo, termina así, and I tell you one more time, y te lo digo una vez más. Dímelo. No, mentira. Tu señor lo sabes todo. No, me gusta, porque al principio el título solo dice, Señor, tú sabes, pero ¿qué es lo que tú sabes? Que te necesito, que sin ti no puedo. Así es. Que eres todo lo que da sentido, por decir así, a mi vida. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos otra vez la canción entera completa, sabiendo ya todo lo que dice, el significado, el por qué se dice? Como siempre digo, aprovechar, hacer karaoke, pronunciar. Hablabas de la importancia de poder vocalizar y pronunciar bien. Entonces, y qué importante, a la vez que lo vais escuchando, leyéndolo. ¿Cuántos países, sin estudiar en inglés, saben inglés porque está todo subtitulado la televisión, verdad? Entonces, vas dándote cuenta de esos pasados, de esas terminaciones, que es lo y que luego, puntúa. A mí personalmente, a veces escucho en inglés y pienso que esa palabra es otra. Y cuando lo lees, te das cuenta de que no tiene nada que ver. Porque luego hay palabras que son muy similares. Entonces, a mí me viene genial eso de tenerlo escrito. Hay que leerlo. De hecho, yo creo que cuando lo escucho no me entero. No, de repente pienso que dice una cosa y luego cuando estoy leyendo... Ya te estás dando cuenta y vas enlazando. Sí, sí. Bueno. Así soy yo. Bueno, vamos a escuchar la canción entera y luego pasamos a despedir el programa. You are my son.
That's what I came to say. That's what I came to say, Lord. Come on, say it one more time. Say it one more time. Yeah. Pues nada, amigos, esperamos que os haya gustado esta nueva canción que os hemos traído, este antiguo artista, que no es que sea antiguo, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Gracias, Ruth, una vez más por tu enseñanza. Gracias por aguantarme. No, y de disfrutar esta canción juntos, ¿verdad? Y con nuestros televidentes también. Qué rara suena esa palabra. Televidente, pero... Nuestros invitados, ¿verdad? Sí, sí, nuestros amigos que nos siguen cada semana y yo no sé si a veces nos ven porque aprenden o porque se pasan un rato entretenido. Yo creo que las dos cosas. Pues entonces me alegra. Sí. Entonces me alegra. Pues nada, amigos, muchas gracias por seguir viéndonos ahí cada semana. Nos vemos en otra ocasión con otra canción y... Recordar que si tenéis algún grupo que queráis que venga aquí a participar de este programa, que puedan también tener la experiencia de grabar en plató, de tener pues lo que es grabar, no en directo, pero como si lo fuera, ¿verdad? Y luego tener la introducción nuestra también y la enseñanza, pues escribirnos, ¿verdad? A webmaster@remar.org o info@solidariatv.com. En solidariatv.com, ahí vais a ver todos los programas que se emiten en este canal y también este que compartimos con vosotros. Para que nos podáis ver todas las veces que queráis, compartáis con vuestros amigos y esas cosas. Pues nada, nos vemos en otra ocasión.